Hoy le vamos a mostrar un poco acá el relevo. Vamos a caminar un poco por otro lado. Trolleo chut. Acá hicieron una plazoleta en el medio, acá donde estaban. Está buenísimo. De la parte, acá hay una plaza. Ahí está el museo, que hay un video en el canal de ese lugar. Mira, la bandera de la Argentina está buenísima. Pero leo. Seminario de la Constitución Galesa. Muy lindo. Excelente. Este lugar está buenísimo. Muy lindo. Ese que está ahí atrás de la universidad. Ahí se ve. Y para allá, un kilómetro más o menos, 500 metros, está la terminal de ómnibus, que podemos ir a ver. Acá está el casino, traen monedas enormes. En esta parte, acá, y el lugar es el lugar. Así que acá este pasillo. Acá había un boliche antes que se llamaba La Leyenda. Y ahora sigue siendo un pub. Es un pasillo. Muy lindo. Y acá había otro. ¿Qué era que estaba acá? Margarita me estaba. ¿Este? ¿Este es La Leyenda? ¿O ese? No, este. Acá hay una fuente. Está bueno. Acá vamos a ir a verla donde están las. El lugar comercial de Trelew. Todas las casas de deporte, casas de ropa. Muy linda esta ciudad, muy grande. Vamos a llegar a la plaza central de Trelew. El pueblo de Trelew es el quincentenario de la independencia. Es la una de las cosas principales de acá. Centro de Trelew. Un camino militar, ¿no? Siempre hay feria acá. Siempre hay feria acá. Acá hay una. Chiquitita. Esta parte es re tranqui, la tenés seguro, ¿no? Después el reloj también tiene sus partes bastante feas. Como toda ciudad grande. Pero acá es tranqui, tranqui. Ahí en el medio tiene una parte que es re antigua. Eso es lo que le decía. Que la gente viene al skate.
Esta es la plaza. Está bueno, tiene mucho lugar. Muy verde, está buenísimo. Re verde. Árboles gigantes. Vamos a ir caminando, ahí campo. Tenemos un banco de chubut. Tengo un café. Estamos en la laguna Chiquicha. No sé si se la escucha bien porque hay un viento de la laguna. La laguna que fue recuperada porque estaba. Venía. Se largaban los desperdicios. Lo recuperaban y bueno, ahora está muy bueno el lugar, está buenísimo. Gracias.